Çeri kadınım vur ben öleyim. Ah kapınızda bir tanem kul ben olayım. Al hançeri kadınım vur ben öleyim. Ah kapınızda bir tanem konu ben olayım. Yo contesto. ¿Restaurante La Rosa? Fatma Gül. Tranquilízate. Ven, siéntate. Tranquila. No te alteres. Algo con este hombre. ¿No te parece? ¿Llamarás a Kerim? No, a Kadir. ¡Kerim! Ya llegó Kadir. Con cuidado, por favor, cuidado. Oh, pantalla gigante. ¿Por qué te molestaste? ¿El televisor? ¿Es un regalo de Kadir? Televisor, DVD, todo lo electrónico es regalo de Kadir. Y les traje muchas películas. Recíbeme esto, por favor. Mi teléfono está sonando. Ese Benay, me preguntarás si ya trajeron todo, si supieras cuántas veces me ha llamado. Ya llegaron, querida, entregaron todo, está bien. Mustafa llamó. ¿Qué? ¿Cuándo llamó? ¿De dónde? Acaba de llamar, desde la cárcel. Fatma Gül contestó el teléfono. Por supuesto que se alteró mucho, le dijo que no volviera a llamarla y colgó. ¿Quién sabe qué le dijo él? Está temblando. Ah, Dios. ¿Qué ocurre? Espera, Kerim. ¿Kerim está ahí? Sí, así es. Fue a buscar las cosas que compramos y luego las traje. ¿Con quién hablas? Espera, Evenain. Dame el teléfono. Espera, Evenain. Kerim quiere hablar contigo. ¿Quién llamó, Mustafa? Kerim, cálmate. Lo hizo, pero Fatma Gül ni siquiera habló con él. Colgó de inmediato. ¿Salió de la cárcel? No, aún está encerrado. Déjame hablar con Fatma Gül, por favor. ¿Aló? Fatma Gül, dime, ¿qué te dijo ese animal? ¿Qué quería hablar? ¡Dime! Ni siquiera lo escuché. Le dije que no volviera a llamarme. ¿Qué te dijo, Fatma Gül?
Que no me case contigo. Hijo de perra, ¿qué más te dijo? Kerim, por favor, iré más tarde. Mejor hablamos cara a cara. Fatmagul, ¿qué más te dijo? ¡No hagas esto! Kerim, está temblando como una hoja. Por Dios, no hagas esto. No hagas que me arrepienta de haberte dicho. Además, pronto estaremos ahí. Sí, estarían de acuerdo. Sabía que haría algo para sacarnos de quicio. No llores. Fatmagul, no llores, cariño. Vamos. Ese maldito imbécil, ¿por qué molesta? Llamó desde la cárcel. Escucha, hablaré con el guardia y pondré una queja. No te preocupes. Es un imbécil, nunca se va a rendir. Por favor, aléjalo de Fatmagul. Yo lo voy a hacer, hijo, tranquilo. Pone a prueba mi paciencia, por favor. Aleja a ese hombre. Kerim, ven a ver esto. Lo conecté y la imagen es muy clara. No permitas que él quiebre tu espíritu. Eso es lo que él busca. ¿Oíste? Le dijo que no se case conmigo. Ya basta. Yo lo voy a solucionar. Vamos adentro ahora. Vamos. Omer puso una queja oficial. Comenzará las investigaciones en la cárcel. Estará muy vigilado de ahora en adelante, el imbécil. Que se pudra en la cárcel. Omer también irá a hablar con él, ¿verdad? Claro que va a ir. No saben cómo me gustaría estar cara a cara con él y explicarle lo que quiero hacerle, que es romper su cabeza. No hagas esto, hijo. ¿No lo ves? La estás alterando.